¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya estamos comenzando transmisión del turno vespertino. Y bueno, pues quiero dar la bienvenida a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas que están aún conectadas y las otras, bueno, pues que apenas están conectándose para comenzar este turno vespertino. Bueno, también quiero dar la bienvenida a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas que nos acompañan a lo largo y ancho de esta nuestra hermosa República Mexicana. Ricardo Martínez, quien está con ustedes en esta tardecita de martes 3 de noviembre del año 2015. Y bueno, pues, ¿qué creen? Les voy a platicar que están con nosotros los alumnos y alumnas de la técnica número 65. Bueno, ya lo escucharon, alumnos de la técnica número 65 vienen a hablarnos de un tema bastante interesante, un tema de actualidad. Pero no vamos a comenzar con ellos sin antes recordarles que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del Facebook, que es de Gest Media Educativa, también nuestro número telefónico de Gest Televisión, que es el 6387-1126, nuestro correo electrónico de Gest Radio, de Gest TV, los dos, @gmail, o de Gest Media, @gmail. Y bueno, pues vamos a comenzar entonces, chavos, ¿de qué vamos a platicar esta tarde? Los drones y la fotografía actual. Los drones y la fotografía actual. Bueno, pues antes de comenzar con este tema, vamos a presentarnos. Esta tarde están con nosotros Fernanda, Edgar, Kathleen, Luis, Abraham. Muy bien, bueno, chavos, pues antes de comenzar con el tema, quisiera preguntarles algo. ¿Qué se siente que ya van a dejar la secundaria? Que ya han pasado prácticamente los 3 años completos y ya van a pasar a otro nivel. Pues yo creo que se siente muy triste porque pues vamos a dejar a nuestros compañeros y a nuestros maestros que fueron parte de nuestra vida y fue pues muy bonito convivir con ellos. Muy bien. Bueno, pues a mí se me pasó rápido el tiempo y pues siento que me faltaron cosas por hacer, pero día con día aprendo más y pues me va a servir. Bueno, pero todavía te falta mucho, apenas estamos en el primer bimestre, imagínate. ¿Kathleen? Bueno, me parece que fueron 3 años de aprendizaje. Me siento feliz porque aprendí muchísimas cosas. También siento una nostalgia porque voy a dejar a amigos con los que pasé grandes momentos, inclusive maestros que me guiaron en mi camino, que me enseñaron muchísimas cosas, y estoy muy agradecida. Muy bien, de este lado. Bueno, pues a mi parecer yo considero que pues que es el último año, pues voy a despedirme de muchas cosas que viví en la escuela, muchos conocimientos que tuve y sobre todo agradecer a los maestros que me enseñaron y me guiaron por el buen camino. Muy bien, Abraham. Bueno, pues realmente yo pienso que esto llega a ser una nueva etapa porque pues dejo atrás muchas cosas, pero también vengo a otras porque, por ejemplo, en la secundaria es en la primaria fue pues una etapa donde realmente desarrollé todo me desarrollé como persona y ahorita es estoy encaminado a ya partir como una persona adulta. Bueno, y ninguno de ustedes, chicos, habló de emoción porque ya van a conocer nuevas personas, porque ya han pasado pues prácticamente los 3 años y pues fue de mucho aprendizaje, pero ¿no sienten emoción? Pues sí, se siente emoción porque a mí me gusta, en particular me gusta conocer personas nuevas y no sé, convivir con las demás, pero pues también es triste porque dejas a las personas con las que pasaste muchos momentos, con las que sentiste una emoción diferente y pues, o sea, sí es bonito conocer y aprender de las personas, pero pues dejarlas y tal vez no volverlas a ver, pues sí es triste. Muy bien, bueno, pues ya platicamos con los alumnos acerca de su sentir, de que bueno, pues ya están a punto de dejar su secundaria técnica. Y bueno, pues ya vamos a entrar entonces en el tema. ¿De qué se trata lo que van a hablarnos? ¿Qué es un dron? Un dron de la fotografía es un aparato aéreo que nos sirve para poder grabar algún momento que el ser humano no puede o no se atreve a hacer. Hay un caso, por ejemplo, cuando van a tomar una escena en alguna película, que puede ser de una altura muy alta,
lo cual el ser humano no puede o no se atreve a hacer. Esto les ayuda porque también se maneja control remoto o en Wi-Fi. Bueno, y también por, estoy tomando parte de lo que nos estás explicando. Creo que anteriormente para escenas así de altura se utilizaban los helicópteros, ¿no? Sí, bueno, ¿qué más? Adelante. Bueno, es que por ejemplo, un dron lo que conlleva es que es una aeronave no tripulada. Así es reconocido por lo... Ay, no sé cómo se llama. Estas ayudan y son muchísimas más baratas que un helicóptero, porque por ejemplo, cuando tú quieres llevar en una película una escena donde tú tienes que tirar para la casa y luego tirar para atrás hasta y tomar área de la casa, con un helicóptero obviamente eso no se podría, aparte de que sería muchísimo más caro con un helicóptero, porque tendrías que pagar la renta del helicóptero, una persona que grabe y una persona que lo pilote, y realmente eso, yo pienso que para películas de bajo presupuesto eso sería súper caro. Muy bien. Bueno, yo considero que uno de los, además del cine o la televisión, uno de los grandes usos del dron podría ser en casos de, por decirlo así, desastres naturales en los cuales para verificar los daños se tienen que observar las zonas dañadas, y con el dron se puede ver la zona dañada sin que un humano pase por esta, y esa es una ventaja ya que no arriesga la vida de nadie. Muy bien, ¿con qué más continuamos? Sí, más que nada viene siendo un vehículo volador no tripulado. Es como un helicóptero pero miniatura, y que tiene más ventajas, como ya lo dijo mi compañera, puede alcanzar a distinguir objetos o paisajes donde el ser humano no puede. También, como dijo mi compañero, en desastres naturales como temblores, hay veces en que los escombros no permiten la salida de personas y buscan a personas desaparecidas que llevan días sin estar con su familia, y así mandan esos drones y ya saben la ubicación de esa persona. Exacto. A ver, me surge una duda. Platicaba su compañera acerca de que se maneja por medio de Wi-Fi. ¿Es con baterías? ¿Es muy caro el utilizar el dron? Bueno, yo considero que el dron es, la forma de manejarlo es de más barata y muy sencilla, ya que puede ser con un control remoto en caso de que sea para uso doméstico o que no requiera mucha distancia, y para cuando ya se utiliza de manera militar o para desastres, se utiliza la vía Wi-Fi, por la cual permite más distancia, además de captar las imágenes y enviarlas a un ordenador. Muy bien, Abraham tiene un comentario. Bueno, aparte de este tema de los drones ya se ha popularizado mucho. En algunos casos ya existen aplicaciones en Play Store y en App Store, donde es un control para el dron y puedes ir controlando todos los ámbitos que este dron te podría dar, siendo que podría ser un dron de gama alta o de gama baja. ¿A qué te refieres con gama alta y gama baja? Ah, bueno, pues es el, por ejemplo, un hexacóptero es un dron de 5 hélices. También, y un cuadricóptero es un dron de varias, y aparte también es de 4. Y también en el momento de la pila es por ejemplo, un dron de gama baja dura 15 minutos la pila, y un dron de gama alta se puede ir la duración de la pila hasta 2 horas. Esto siendo que se cuente con una sola pila, porque pueden haber drones de hasta dos pilas. Muy bien. Bueno, yo les quería decir acerca de los drones, pero ahorita es un tema actual el que estamos viendo, pero anteriormente en la Primera Guerra Mundial empezó a haber un auge de esto, pero fue más que nada secreto porque se ocupó para fines militares y bélicos, ya que se ocupaban como armas para espiar a los otros países que estaban en guerra.
Y bueno, pues es muy cierto, ¿no? O sea, que este tipo de tecnología, de aparatos, no es actual. Como lo dice su compañera, bueno, pues ya tenía muchos años utilizándose. No quiero ofender a nadie, pero bueno, por ejemplo, Estados Unidos pues siempre lo utilizó, ¿no? Y lo más sabido que lo utilizaban ellos pues era en la frontera. Entonces, para detectar a los indocumentados. Entonces, ya detectaba que había movimientos con cámara infrarroja y toda la cosa. Entonces, ya enviaban a las camionetas de la guardia, ¿no? De ¿cómo se les llama? Se me fue. De la Border Patrol, de la migra. Eso era lo que yo quería hablar. Bueno, chavos, ¿con qué continuamos? Bueno, yo preparé un video donde se muestran todos los usos que pueden tener los drones en la civilización actual. Muy bien, entonces vamos a ver el video que nos traen preparados los alumnos de la técnica número 65. Muy bien, adelante, vamos a verlo. Bueno, pues actualmente se trabaja en leyes para el uso de este tipo de aparatos en espacios públicos. Es por decir, tienes que ir con, si es un espacio público, tienes que ir con la policía,
con la policía que esté vigilando ese lugar para poder volar este tipo de aparatos en este tipo de espacios, porque ya actualmente se trabajan leyes en países como Estados Unidos, ya existen. La verdad es que es muy caro, y también en espacios públicos se pueden rentar los drones incluso, y ya es muy, y ya se está popularizando mucho este tema porque bueno, como se pueden ver en los ejemplos del video, se pueden ver que son distintas tomas realizadas con drones, en las cuales se puede ver que se obtiene una vasta calidad de imagen, en la cual pues fue tomada con un dron y bastante fue más sencillo que si lo hubiera hecho un humano. Aparte, como lo había mencionado mi compañero, acerca de las leyes, los drones en el uso cotidiano podrían ser incluso dañinas, ya que afectan la privacidad de ciertas personas dependiendo del uso que se les dé. Bueno, pues en un momento vienen 5 usos para los drones. Entrega de envíos. Bueno, este es un video de Amazon donde se muestra que en un futuro vamos a poder pedir que se nos envíen cosas, y estas serán enviadas por un dron. Esto sería uno de los usos más factibles para un dron en la vida cotidiana. Estos tipos de paquetes que se tienen que enviar tienen que ser de un peso un poquito bajo. En el cine y video, bueno, ya lo habíamos comentado, que sale muchísimo más caro un helicóptero, al que le tienes que pagar la renta del helicóptero, y aparte le tienes que pagar a 2 personas, una para que grabe y otra para que... Y otra para que pilote. Y con un dron, pues relativamente el trabajo de pilotar sería lo único que se hace. Incluso tú te puedes comprar el dron y te lo puedes quedar. Ya son muchísimo más baratos que si saliera un helicóptero. Bueno, sigue uso de la policía y bomberos. Bueno, pues si tú quieres ver, eres bombero y quieres ver qué está pasando arriba del edificio, si hay gente, pues podrías mandar el dron, toma unas cuantas fotos, regresas y estás viendo prácticamente lo que pasa en el teste y puedes enviar ayuda. Pues en la agricultura también sería esto. Estaba viendo en algunos videos que si tú compras un terreno en Estados Unidos, es casi seguro que te toque que todos los días haya nubes. Entonces... Cuando tú pasas el helicóptero, las tomas no saldrían claras o saldrían demasiado nítidas. Y esto se arregla con el dron. Y pues decía que minería e industria, pues si tú pasas por lugares donde señores con cámara no podrían pasar, pues sería muchísimo más fácil. Oigan, chavos, yo quiero preguntarles una duda. ¿Qué velocidades puede alcanzar los drones? ¿O es dependiendo del tamaño, de cuántas hélices? No, realmente es dependiendo del voltaje de lo que dé el dron. Por ejemplo, si tú utilizas un dron y que los motores sean de, por ejemplo, 200 milivatios, el dron va más rápido. O también existen unos transistores que lo que hacen es regular la carga eléctrica que se le vaya dando al motor del dron. Y pues esto ya sería la velocidad que vaya obteniendo. Muy bien, ¿con quién continuamos? Bueno, yo quiero comentarles que esto se inició para un motivo militar. Esto se creó principalmente en el área militar, en motivos de guerra.
eran necesarios porque en un helicóptero no se podían hacer maniobras tan fuertes. Uh-huh. Y con un dron, como es un vehículo volador no tripulado, no tiene gente adentro, puede hacer maniobras más fuertes. Pero hoy en día ya se puede utilizar de manera social y en el entretenimiento, como es el cine. Muy bien. De hecho, los drones pueden llegar a meterse en lugares muy pequeños. También depende mucho de para qué los quieras y en dónde se puedan meter. Hay lugares en donde las personas o nosotros como seres humanos no podemos meternos a grabar o tomar escenas, y el dron nos ayuda. Y también, como le comentábamos, que también en parte también tiene mucho que ver el tamaño de este dron. Muy bien, ¿qué otro comentario? Bueno, también me parece que tendríamos que ver mucho en cuestión con lo que dura. Normalmente un dron no dura más de media hora, entonces necesitaríamos en la actualidad probar o hacer prototipos para que duraran mucho más tiempo, tuvieran una mejor resistencia en los cambios climáticos que generan los fuertes vientos o el sol. Y bueno, creo que esto es lo que se tiene que mejorar de los drones. Ahorita ya en la fotografía, que es nuestro tema principal, es muy importante que pongamos en práctica los usos buenos que le podemos dar. Dejar atrás todo lo bélico y tampoco nada de espionaje o más bien abuso de privacidad a la demás gente. Muy bien, nos platicaba Abraham que él diseñó un dron. Platícanos cómo fue la idea de hacerlo y con qué materiales lo hiciste, Abraham. Bueno, pues... ¿Y qué fue de él? En un árbol. Bueno, pues realmente cuando hice este dron era porque mi hermanito había roto mis controles de Play, ¿no? Entonces los abrí para ver qué podía hacer y pues ya la plaquita que trae el control estaba rota. Y lo único que pude rescatar fueron los motores. Y busqué en Google qué usos le podía dar. Y me apareció este tema del dron y me pareció muy interesante. Y entonces empecé a hacer con palitos de estos de paleta una base en un disco. Y la empecé a pegar con cola loca, probé varios pegamentos, hice varias bases. Entonces cuando ya hice todo... metí varios tornillitos por abajo porque por abajo los motores traían un pequeño orificio. Entonces por ahí metí unos tornillitos y le puse unas hélices que hice con pastas de cuaderno. Y salían los cables por el orificio del disco. Y eso iba a un control que venía, pues, los cables obviamente no tenían ni botón. Yo los tenía que apretar para que volara. Entonces... Me las arreglé para hacer como unos tipos botones. Y bueno, ese dron lo fui a volar afuera de mi casa, en un patio que... No sé, es que es un edificio, o sea, hay áreas verdes. Entonces el dron terminó desoldándose y salió volando hacia un árbol y ahí se quedó. Oye, Abraham, ¿en qué laboratorio estás en la escuela? En ofimática. ¿En ofimática? Y informática. No, ah, informática. Ajá. Supuse que estabas en electrónica o electricidad, algo así. Pero nada que ver. Ok, chicos, estamos a punto de cerrar. ¿Qué conclusión tienen acerca de este tema? ¿Con qué se quedan de lo que ustedes investigaron acerca de los drones en la actualidad? Bueno, pues un dron es una herramienta que realmente vale la pena, sobre todo para los cineastas, que es el tema principal al que veníamos a hablar aquí. Pero también tienen muchos usos en la vida cotidiana, como lo veníamos diciendo. Pero también se le pueden dar usos malos, por ejemplo, el espionaje. Uh-huh. O, pues, la verdad, el espionaje es el único que se me ocurre. Muy bien. ¿De qué lado? Yo considero que finalmente podremos concluir con que un dron es una herramienta vasta, pero tiene que saberse dar. Se le tiene que dar un buen uso, obviamente tiene que ser un uso sin violencia y para fines que ayuden a la sociedad y a las personas, no como lo mencionaba mi compañera, no con fines bélicos. Muy bien, adelante. Bueno, yo me quedo con la enseñanza de saber que los drones en la fotografía pueden ser muy importantes para las películas, para los desastres naturales, incluso para algún paisaje que podamos o queramos tomar. Creo que como sociedad necesitamos
todavía más auge en la tecnología para poderle dar un mantenimiento real y para poder hacer que sea comercial, ya que cuestan muy caros y no tienen la resistencia que deberían. Entonces creo que todavía nos falta mucho actualmente, pero podemos llegar a ser mejores y creo que si somos bastante conscientes podemos ocuparlos para fines que realmente sean buenos y para un bien común. Muy bien, adelante. Bueno, mi conclusión sería que hay que cuidar mucho de estos artefactos porque antes no, nuestros antepasados no tenían este privilegio de utilizarlos y hoy en día para nosotros sería como un regalo porque los podemos utilizar y pues hay que cuidarlos porque la industria utiliza diversos materiales y eso provoca contaminación si los desechamos pues, muy rápido. ¿Tú dices que un dron sería un regalo para la humanidad? Yo quiero uno de esos. Adelante. Bueno, pues mi conclusión sería que igual que mis compañeros, como ya lo mencionaron, que es un artefacto muy bonito porque nos ayuda a distintas cosas, tanto para poder grabar algo que nosotros queremos o en alguna película lo necesitan, o algún paisaje que nos agrada y que nosotros no podemos hacerlo tan fácilmente o no nos atrevemos a hacerlo. Pero también hay que cuidar de ellos y yo creo que pues con fines buenos y no lastimar a las personas o a nuestra comunidad. Hay que saber usarlos y también pues como lo decían, no son tan... como es, no es tan fácil poder obtenerlos, así que pues hay que cuidarlos cuando podamos. Muy bien, platicaba ahorita con Abraham acerca de que si podía nuevamente armar otro dron y dice, bueno, si me dan a mí los materiales, pues adelante, así que ya saben, controles de Xbox, ¿de qué otros controles necesitas? De Play. ¿De Play? ¿De bueno, realmente lo que se utiliza para los drones es el... es el motor que saqué de estos, porque cuando los controles vibran, que tienen esta propiedad de que pueden vibrar, esos son los motores. Entonces, cuando yo saqué los motores, pues los empecé a poner. Excelente. Bueno, pues ya saben, pueden contactar a los alumnos para que les den un tutorial. ¿O por qué no subes un video a YouTube, un tutorial de cómo hacer un dron, verdad? Bueno, chicos, pues ya estamos despidiéndonos, pero tenemos un minutito así de rápido para que envíen saludos a quien ustedes gusten. Vamos a comenzar con Abraham. Adelante. Bueno, pues a mí unos compañeros de la escuela me lo pidieron. Un saludo a a mi amigo Néstor y otro saludo a mi amigo es le decimos Google. Bueno, yo le quisiera mandar un saludo a mi grupo que es tercero D, a mis maestros y pues, a los que vean este video. Bueno, yo les quiero mandar un saludo a mi tocayo Santiago que me pidió saludos, también a todos mis maestros y a tercero D. Yo le quiero enviar un saludo a mi mamá y a toda mi familia, a toda mi familia y a unos compañeros que me lo pidieron, mi compañero Daniel Orozco y Santiago Cori. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a mi grupo tercero D, que los quiero mucho, y también a Santi, que también me lo pidió y que también lo quiero demasiado. Muy bien, y bueno, también Abraham, nuevamente, para que nos digas el nombre de tu profesor, por favor, con el micrófono. Al profe Jorge Talavera y al director de la escuela, Felipe Peña Rivera. Muy bien, al director y al profesor que está aquí presente, un agradecimiento por haberlos acompañado, por haber preparado este tema con los alumnos esta tarde. Y bueno, pues al director del plantel por las facilidades que les brindó para que esta tarde pudieran venir a realizar este programa aquí en DGSTV. Ya estamos despidiéndonos, chicos. Nuevamente recuérdenle a la gente que lo está viendo que ustedes son de la técnica número 65, la técnica número 65 presente esta tarde en DGSTV. Ya estamos despidiéndonos. Muchas gracias a mis compañeros, a Memo, a Ana, que estuvieron esta tarde asistiéndonos en producción. Mi nombre es Ricardo Martínez y no me quiero ir sin antes
dar un agradecimiento muy especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien es director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal, por las facilidades que nos brinda para poder realizar este y todos los programas, tanto en radio como en televisión. Muchas gracias, continúen con la programación educativa de The Gest TV. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos.